Are you down, did it down, did it down, did it, down, down? down. You... Show me something new now. OCM and Apple TV. Are you down, did it, down, did it, down, did it, down, 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 down? down, down? Now you can watch OCN on Apple TV. It's a unique service. I promise you will love it. Bendiciones y bienvenidos a su programa. Jeremías 29, 11, con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. Dios le bendiga abundantemente en el nombre de Jesús. Hoy voy a estar enseñando sobre el aceite de unción que se usa para ungir. ¿Por qué lo usamos? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué nosotros los evangélicos ungimos a las personas que.? Que simboliza amén pero antes de empezar vamos a orar señor te damos gracias señor por todas tus bendiciones señor señor te damos gracias por tu palabra que nos enseña todo señor que nos dirige que nos da los parámetros que debemos usar en nuestras vidas cristianas para hacer de bendición a las demás personas en el nombre de cristo jesús amén entonces vamos a empezar, hermanos, con Marcos 6, el versículo 13. Amén. Vamos a empezar aquí, dice, gloria a Dios. Y saliendo, ¿quiénes salían? Los discípulos, ¿verdad? Para cumplir el mandato de ir a predicar el Evangelio, dice. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepentiesen. Uh -huh y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban entonces cuando usted una de las cosas que Dios usa cuando usted unge con aceite es para sanar a, a los enfermos amén gloria a Dios verdad entonces um, vamos a ir Ahora a Santiago 5,14. ¿Ok? Vamos a ir allá. A Santiago 5,14. Gloria a Dios. Mire lo que dice aquí Santiago. Vamos aquí. Gloria a Dios. Fíjese, esto es el mandato que tenemos en la palabra de que los ancianos tienen que ungir a los enfermos cuando están enfermos. Amén. Y dice. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Hago oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Entonces aquí ya vemos que el aceite se usa para sanidad. Amén. Pero hermana Marisol, ¿de dónde salió eso? Vamos a empezar por ahí. Vamos a ir primero. Vamos a ir a Éxodo 27, 20. ¿Por qué estoy enseñando esto? Porque una, el, hace varias semanas atrás, vino un señor a nuestra casa. Y, y le dijo al pastor Dexter que él nunca había visto que los cristianos usaban aceite, que por qué se usaba el aceite, que él no sabía nada de eso. Y entonces el pastor sintió del Señor enseñar sobre el aceite de unción. Amén. Y yo estoy siguiendo y me estoy sometiendo a mi esposo. Amén. Y lo estoy enseñando. Es una enseñanza, una enseñanza muy linda. Aquí vamos a hablar del atrio del tabernáculo y de los utensilios que hay en el tabernáculo. En el tabernáculo hay una lámpara que es hecha de un pedazo de oro que no se interrumpe, que es un pedazo de oro eh, que es una sola pieza, que tiene tres lámparas a un lado. Tres, tres, velas, tres, tres lámparas a un lado que se prenden y tres lámparas del otro que se prenden y una en el medio. Y eso se llama una menora, ¿verdad? Entonces mire aquí lo que dice. Y está hablando del aceite para las lámparas. Amén. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas. ¿Ok? para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión afuera del velo, o sea que afuera del lugar santísimo, amén, que está delante del testimonio. Los pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces, ¿quién estaba encargado de este aceite? El suso, sumo sacerdote y los sacerdotes de aquel tiempo. Amén. Pero ese es en el Viejo Testamento, en el Viejo Pacto. Pero en el Nuevo Pacto, usted y yo somos sumos sacerdotes. Aleluya. Y tenemos adentro de nosotros el Espíritu Santo, aleluya. Y qué dice? Que nosotros somos que la luz del mundo. Amén. Y que nosotros tenemos que ser embajadores de Cristo. Amén. Entonces, en ese candelabro, la vela del medio se llama la vela chama. Y esa vela representa a Cristo. Y entonces usted y yo representamos a Cristo. Y nosotros tenemos que alumbrar con el amor de Dios, la misericordia de Dios, con las buenas nuevas, con nuestros frutos, el mundo, para que las personas conozcan a Cristo Jesús. Porque muchas personas, el Evangelio que conocen es usted y yo. Amén. Cuando usted y yo le testificamos por nuestro fruto y le hablamos del Señor. Amén. Porque nosotros estamos llamados a alumbrar. Alumbrar porque estamos ungidos, llenos del Espíritu Santo. Y el Señor mismo nos unge con su Espíritu para que nosotros seamos esos candelabros ahora en el nuevo pacto. Aleluya. Amén. Y, y tenemos al sexo, al lugar santísimo. Amén. Eso está precioso, hermano. Tenemos que estar listos con ese aceite de unción, llenos del poder de Dios para hacer bendición a las personas los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tenemos que estar listos, ¿verdad? En tiempo y en fuera de tiempo. Siempre estando llenos del Espíritu Santo, porque el aceite representa al Espíritu Santo. Entonces, si usted va a ungir a una persona, usted tiene que usar aceite extra virgen que está machacado, no por un proceso químico. Entonces, vamos a hacer lo que dice la palabra. Esto no lo digo yo. Amén. Entonces, eso es muy importante. Que tengamos vidas ungidas de Dios para hacer luz en el mundo. Aleluya. Amén. Y vamos a seguir. Vamos a ir a Mateo 25, 3 al 4. La palabra, parábola de las vírgenes. Amén. Vamos a ir acá. Mire qué lindo. Dice: Gloria a Dios. El 3 al 4. Dice: sin entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. ¿Quién es nuestro esposo, Cristo Jesús? Aleluya, ¿verdad? Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Cinco eran sabias en el Señor, tenían sabiduría, discernimiento, leían la palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Pero qué? Cinco eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. ¡Wow! Mas las prudentes formaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardando solo el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero mire lo que pasa. ¡Wow! Pasa el tiempo. Pasa el tiempo y, y, y se empiezan a, se les empieza a acabar la, 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 el aceite de las lámparas, ¿verdad? Porque el esposo se estaba tardando. Wow. Entonces dice, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes dijeron: Le respondieron, Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que vende, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Wow, wow. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, señor, señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os dijo que no os conozco. Velas pues, porque no sabéis el día ni la hora que el hijo del hombre habrá de venir. Entonces tenemos que estar llenos de la presencia de Dios siempre, siempre conectados a la viña, siempre en obediencia, siempre buscando las cosas profundas de Dios, en oración, buscando su voluntad, sirviéndolo con nuestra lámpara prendida, no apagados, no apartados, sino ahí en fuego, en victoria. Gloria, buscándolo en espíritu y en verdad. Amén. Porque cuando nosotros hacemos eso, somos lámpara para, para el mundo. Mire, el, el, el apóstol Pedro caminaba de su casa al templo. Y como él estaba tan lleno del Señor, estaba tan ungido de Dios, su sombra sanaba a los enfermos. Los ponían en la acera. Y en nuestros tiempos una sierva, Catherine Kuhlman, le pasaba lo mismo. El apóstol Pablo era tan ungido que cortaban su ropa y la mandaban a las personas y se sanaban. Así es que tenemos que nosotros estar ungidos de ese aceite de la unción del cielo que cae sobre nosotros para hacer lámparas. Amén. En este mundo que tanto necesita. A Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a ir al Salmo 89, 20. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eh, hay muchas maneras de que eh, el, el, en el Viejo Testamento vemos que se usa el aceite. Ya vimos que en el Nuevo Testamento se usa para sanar por los enfermos. Pero también vemos cómo el Señor lo usa en diferentes maneras. Vamos a ver aquí. Dice, ayer a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Entonces aquí vemos que están ungiendo a David para que Dios hace un pacto con él para que él sea que Rey. Amén. Entonces cuando estamos consecrando, apartando a alguien para servir a Dios, lo ungimos con aceite. Podemos ungir a los que apartamos. Solamente el Señor llama al fivefold ministry. El Señor se lo muestra, pero la iglesia lo, lo consagra para eso a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y los maestros. Pero diferentes personas que tengan diferentes cosas en la iglesia, usted lo unge y lo consagra para eso. Amén. Gloria a Dios. Esa es una manera este, eh, que Dios uh, usa el aceite. También el aceite se usa en Mateo 26, ¿verdad? Vamos a ir allá, Mateo 26. El Señor es bueno. Mateo 26. Versículos 7 y 12. Fíjense aquí. Aquí vemos otro uso del aceite. Okay. Aquí vemos que Jesús es ungido en Betania, ¿verdad? Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa, ¿verdad? Aquí vemos que, que era, lo ungieron con un aceite que tenía olor a perfume. Entonces, usted puede ungir a las personas con un aceite que está perfumado. Amén. Eh, esto prácticamente era una unción para cuando a él lo fueran a enterrar, cuando lo iban a enterrar. Amén. También eh, vemos que el Señor nos unge con. con Alegría. En hebreos, vamos a ir allá. Hay veces las personas que están tristes, que han pasado por un eh, evento traumático, por algo que, que le ha causado mucha tristeza, o que necesitan ser consolados por el Señor. El Señor los unge. Y mire cómo los unge. Gloria a Dios. Vamos a ir a... He, um, Hebreos 1.9, gloria a Dios. ¿Dónde está Romanos? Y después, Hebreos. ok, Hebreos 1.9. El Señor es tan lindo. Yo me gozo con Él porque Él es tan bueno. Hebreos 1.9. Yo siempre encuentro Romanos y después <laughs> encuentro Hebreos. Siempre he te digo esa costumbre. Gloria a Dios. Dice aquí: Gloria a Dios. Has amado la justicia. Y aborrecido la maldad, por cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Gloria a Dios. ¿Verdad? Cuando usted ama al Señor y la justicia y, y, y aborrece la maldad, el Señor lo unge, fíjese, con el óleo de alegría. Gloria a Dios. Amén. Entonces aquí vemos diferentes maneras. Vamos a ir al Salmo 92, 10. Gloria a Dios. El Señor es tan lindo. En el Salmo 92, 10, ¿qué nos dice la palabra? Serás ungido con aceite. Fresco. Gloria a Dios. Y aquí el, el, el salmista está alabando a Dios por la bondad de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Fíjese lo que dice: porque tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirará mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de lo que se levantaron contra mí de los malignos. Amén. Entonces aquí vemos que el Señor nos unge con aceite fresco en esos momentos que tenemos enemigos, que estamos en, en muchas cosas. Él nos unge del cielo. Nos unge para cumplir el mandato que Él nos ha tomado, que nosotros cumplamos esas. Horas que Él ha ordenado antes de tiempo para que usted y yo cumplamos. Amén. Que según nos hizo nuestro carácter, nuestra personalidad, para que nosotros la hagamos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso está precioso. Pero fíjense, vamos a ir a Éxodo 30. Y yo le voy a leer un, una porción bíblica que yo encontré muy interesante. Amén. Gloria a Dios. Dice: Tomarás especias finas. Esta es cuando estaban haciendo el, 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 el aceite de unción para el altar. Tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250. De cálamo aromático, 250. De casia, 500 según el ciclo del santuario. Y de aceite de olivas un gin. Y harás de ello aceite de la Santa Unción. Aceite de la Santa Unción. Amén. Superior ungento según el arte del perfumador será el aceite de la Santa, de la Unción Santa. Gloria a Dios. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, la mesa de, con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, o sea, todo lo que estaba ahí que iban a usar. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Entonces, consagraron todas esas cosas que iban a usar en el tabernáculo. Ungirás también a Orón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado ni haréis otro semejante conforme a su composición, santo es y por cuánto lo tendréis vosotros, entonces nosotros no podemos usar esta fórmula de aceite, para hacer aceite de unción, cualquiera que compusiere un gento semejante, y que pusiera del sobre extraño, será cortado dentro del pueblo, entonces hermana Marisol, ¿Qué significa eso? Que no debemos de copiar esta fórmula del aceite. Amén. Pero hermana, pero dice que unjamos. Sí, pero vamos a ungir dirigidos por el Espíritu Santo, según Romanos 8:14. Los hijos y las hijas de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces sabemos que el aceite de unción es hecho de aceite virgen. Por tanto, de acuerdo a las escrituras, usted se compra aceite de, 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 de oliva virgen y puede ungir a las personas con eso. Lo pone en un tarrito y lo usa. Si usted quiere, le puede echar perfume. Amén. Si usted siente del Espíritu Santo que usted tiene que hacer un aceite especial, como yo hice un aceite con mi mamá espiritual que se llamaba Hombres de Valor. Entonces nosotros buscamos aceite virgen. Y pusimos el aceite en una vasija y empezamos a orar aquel aceite que aquel hombre que todo hombre que nosotros ungiéramos con ese aceite iba a ser un hombre de oración, un hombre que iba a amar su esposa, un hombre que iba a vivir según los preceptos de Dios, y empezamos a declarar la palabra sobre aquel aceite. Entonces usamos ese aceite porque el Señor nos dijo, quiero que unjan a hombres de valor. Ungían a hombres con ese aceite, amén. Y le echamos a ese aceite las aromas que el Señor nos dijo y, y oramos por el aceite. Entonces el poder estaba en la oración, que nos, el tiempo de oración que nosotros pusimos, que el Espíritu Santo tocara ese aceite y que fuera ungido para que Dios lo usara para bendecir a hombres, amén. Entonces, tenemos que saber la palabra para poder hacer las cosas bíblicamente, hermanos. Amén. Entonces, eh, eso está tremendo. Amén. Entonces, yo siempre ando, casi siempre, no todo el tiempo, a veces se me olvida, con, un, con aceite en mi cartera. Porque estoy preparada para hacer lámpara en tiempo y fuera de tiempo, porque yo no sé cuándo el Señor quiere que yo unja a alguien que ore por un enfermo, que, que, o, 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 que ore, ore por una persona, amén. Entonces, hermano, esta ha sido su enseñanza. Lo quiero invitar que se suscriban al canal de YouTube que se llama shalomshalom.org, que nos vean ahí. Tenemos programas en español, en inglés, en árabe. Prontamente voy a estar traduciendo mis libros al español. Y cuando los tenga se lo voy a decir. Quiero mandarle un saludo especial a la Iglesia Vida Abundante en Venezuela y a las iglesias del Ministerio Internacional Rocío del Espíritu Santo. Les amamos. Este ha sido su programa, Jeremías 29.11, con su anfitriona la doctora Marisol Pelzer. Quiero que sepan que mi esposo, yo, el, el, el amantísimo reverendo Dexter y yo los amamos grandemente. Y hasta la semana que viene voy a estar hablando de otro tema que el Señor me dé. Dios les bendiga y bendiciones. Amén. Gloria a Dios.